Hey guys, good evening. This is Alejandro Narbona on behalf of Inglés Corporativo. It's a pleasure to have you back. Es un gran placer tenerlos de vuelta. So let's get down to business, guys. What was Thursday's topic? Guys, tema del jueves. Dios mío. Ajá. Repeat the question, teacher. Repeat the question. Guys, acuérdense que entró patada al pecho, entró con todo. What was Thursday's topic? ¿Cuál fue el tema del jueves? Question. Yes y no, and no. Con las respuestas. Ok, questions with. Respuesta. Yes, is this? Y respuesta no, and no. Ah, y también uh-huh. Estaban las que podíamos utilizar who, what, when, where, y no, es como. Ajá. ¿Cómo se dice? WH. Ajá, excelente. Ok, good. Ahí vamos. Would you mind giving me some examples, please? ¿Les importaría darme un par de ejemplos? How are you today? Okay. We are your otra podría ser what time is it? Okay. And the rest, guys, y los demás, quiero ver cómo andan. Mal. Creo que solo Brenda estudió. Vaya, guys. Okay. Brenda y el otro compañero ahí. Yeah, no worries. Vaya, estamos trabajando con these and these. Remember? And we were asking, is this your wallet? Are these your keys? Estábamos trabajando con las yes, no questions. Con el verb to be. All right. Now, yes. How do you say, ¿es este tu teléfono? Yes, it is. Ajá, that's the answer. Muy bien, esa es la respuesta. Muy bien. But what is the question? ¿Cuál es la pregunta? Is this your cell phone? Ahí está. Uno empieza, el otro la termina. Good. Is this your cell phone? Now, what is the answer in affirmative? Yes, it is. And in negative? Yes, it's not. No, it is not. O lo podemos linkear, lo contraemos. No, it isn't. All right. In plural. Give me an example in plural, please. Deme un ejemplo en plural. ¿Son estos tus? Are these your pants? Are these your pants? Good. Are these your pants? And the affirmative answer? Yes, they are. And in the negative? No, they are not. Correct. No, they are not. Okay. So, guys, this was all for the review. Esto fue todo por el review. Acuérdense que si hay un tema que no está quedando claro, me pueden contactar o la maravillosa herramienta que se llama internet. All right? O entre ustedes ayúdense. Hey, miren, yo no entendí bien. Ven, le van a mandar al grupo. So, let's go ahead and start with today's lesson. Vamos a empezarlo con la clase de hoy. Digan whisky, que va la primera asistencia de la noche. Va. Very good. So, I like that. Cheese, ahí sí todos levantan la cabeza. Rapidito. All right. So, today we're going to be working with prepositions. Hoy vamos a estar trabajando con las preposiciones. ¿Alguien se acuerda cuáles son las preposiciones? ¿En español? A
Adentro, oh, enfrente, atrás. Antes, bajo, con, contra. Es todo, todo lo que se ubica para, o sea, dar ubicación a los objetos, los diferentes objetos. Good. Very good. So that's what we're going to work with today. Now, in Spanish, I remember it was like, I can remember. A, ante, bajo, contra. I can remember. Para, por, según, sin, sobre, tras. Something like that. They were a lot. Era un montón. So let's go ahead and read with me, please. Lesson objective. Lesson objective. Lesson objective. In this class, in this class, you will learn, you will learn how to use prepositions. How to use prepositions. 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 In order to describe the location of different objects. In order to location of different objects. Good. Now, everything in English. In this class, you will learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects. Go. Dámosle todo, sin miedo. In this class, you will learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects. Good, ahí estamos. Okay, I need a volunteer. Me. Who said that? ¿Quién dijo eso? Carlos Fronderos. Okay, Carlos, go for it, sir. Okay. In this class, you will learn how to use preposition in order to describe the location. Okay, ahí vamos. Good. Excellent. Thank you, Carlos. So, vamos a poder ocupar las preposiciones para describir la ubicación de diferentes objetos. Okay? And cabe mencionar, guys, que estas preposiciones son de lugar. También hay preposiciones de tiempo. Pero hoy vamos a estar con las preposiciones de lugar. So, let's go ahead and pay attention to the video and mute your mics, please. Hi everyone. In this class you'll learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects. Learn the prepositions in front of, behind, on, next to, and under. Let's start by looking at the images on the screen. The images illustrate the preposition and its meaning. Let's start with the preposition in. We will start with the example. The question is, where are the keys? The keys are in the box. The next one. Where are the keys? The keys are in front of the box. Where are the keys? We can see the keys are behind the box. The keys are behind the box. Where are the keys? The keys are on the box. The keys are on the box. Where are the keys? The keys are next to the box. The keys are next to the box. Where are the keys? The keys are under the box. Now it's your turn to make some examples. Look at the images on the screen and practice making the questions and answers, just like we did a minute ago. Then I would like for you to share your work in our discussion forums. All right, guys. So let's go ahead and cover the vocabulary here. Now, how do you say dentro? In. Excellent. Now, the way that you can do it is do it like this, put your finger and
like this, in. Say it with me. In. Okay. Now, in front of. In front of. So my hand is in front of my face. Mi cara está frente a mí. Perdón, mi mano está frente a mi cara. Okay. So how do you say en frente de? Mi cara. In front of. Everybody, please. In front of. In front of. Correct. In front of. Now, then we have behind. Behind. Or we can also say behind. Behind. Yo digo behind. Behind. Puede ser cualquiera de las dos. So behind is. Atrás de. Detrás. Detrás, correct. Now we got on. Behind. On. Which is? What is the meaning of on? Es encima. Encima sobre. Correct. How do you say a la par? Sobre. Next to. Sobre. Exacto. En. And how do you say debajo? Under. Good. So guys, these are some prepositions. Estas son algunas de las preposiciones de lugar que vamos a ocupar. Okay? Now, poco a poco se las tienen que ir memorizando. So, for example, Carlos, how do you say dentro? Dentro. Debajo de. In. Leticia García, how do you say enfrente de? Frente de. Ajá. Se me olvidó. Aquí están. Con las imágenes, siendo la llave, las llaves son in front of. Very good. Modesta, how do you say atrás o detrás de? Behind. Excellent. Let me see. Then we got José Canizales. How do you say sobre? José. Okay, so Erika, how do you say sobre? On. Catalino, la par de. Next to. Good, and then I got Orlando, debajo. Under, correct. So guys, this is what we're gonna do. I'm going to send this to you. Les voy a mandar esto al WhatsApp. Denme un segundo. Y esta va a ser ahorita su base en la que vamos a trabajar. ¿Ok? Esta sería su base. Now, la pregunta. ¿Cómo diríamos dónde está? Va para el chat. Aquí van las preguntas. ¿Cómo hacemos una pregunta en singular? Where are. Where is y lo que tengamos. Okay, where is y lo que tengamos. So, for example, how do you say ¿dónde está el teléfono? Where is on the so, la pregunta sería where is the phone? Where is the phone? Where is the cell phone or the phone? And what is the answer? The cell phone is on in the glass. ¿Y aquí? Ajá, good. Ahí estamos. The cell phone is on the glass. So, aquí la estructura sería el sujeto de quien estamos hablando, el verb to be, más el complemento. Y en el complemento nosotros decimos la preposición y dónde está. Now, how do you say, que se me hizo. Ya la perdí. Never mind. Vamos a cambiar. Mouse. Right? How do you say dónde está el mouse? The mouse is. La pregunta. ¿Cómo preguntamos?
Where is the mouse? Mouse? Where is the mouse? The mouse. And what is the answer? The mouse is the mouse? In the glass. Ajá, is in the glass. Good. Ahí estamos. Ahora, ¿cómo fuera en plural? La pregunta. ¿Qué verbo to be ocupamos para plural? Are artists. Entonces ahí estamos. Artists. Where artists, are? Ma, we are. Mm-hmm. So, ¿dónde están las llaves? Where are the keys? The keys. The keys. Mm-hmm. Now, how do you say, si se fijan en este, tenemos where are, y luego ponemos de lo que estamos hablando. En plural, ¿vea? So, how do you say, las llaves están debajo de la mesa? The keys are debajo, abajo. Under. Ajá. De ese escritorio, mesa, table, a table. Ahí está, excellent. The keys are under the table. Okay. Now, ¿dónde están mis monedas? How do you ask that? ¿Cómo se pregunta esto? Where are money? ¿Monedas? No, es... Where are coins? ¿Y para decir mis monedas? My money. Where are my coins? Where are my coins? Okay. Entonces, nuevamente, la estructura sería where is or where are. Eso no lo vamos a cambiar. Y luego lo que estamos buscando. Si es singular, que sea uno, ocupamos where is. Where is my car? Where is my money? Where is my brother? Si fuera plural, ponemos where are. Y lo que estamos buscando. Where are my glasses? ¿Dónde están mis lentes? Where are my kids? Se le perdieron los hipotes en el supermercado. ¿Verdad? ¿Dónde están mis hijos? Where are my kids? Okay. So, that's going to be the structure. And the question. Digamos que las preguntas, monedas están a la par de la computadora. How do you say that? We are the coins. Mm-hmm. Where are my coins? My coins. Ahí están, en la parte de tu computadora. Where are... Next to computer. Ajá, pero veamos la estructura. La estructura es sujeto, verbo to be, complemento. ¿Cuál es el sujeto aquí? ¿De quién estamos hablando? The coins are next to... Coins. Ahí está. The coins... Are next to... Are... The computer. Next to the computer. The coins are next to the computer. Okay? Bye, guys. So, this is what we're gonna do. Les voy a enseñar una imagen. Se las voy a mandar a WhatsApp. Y necesito que ustedes contesten. No nos vamos a enfocar tanto en las respuestas que tiene el ejercicio, sino que nos vamos a enfocar más que todo en hacer preguntas y respuestas. Give me a second, ya se las posteo. In the meantime, how do you say, ¿dónde está mi hermano? How do you say that, guys? ¿Dónde está mi hermano? Where is my brother? What is my brother? Good, excellent. How do you say, mi hermano está en mi cuarto? He is a drum. Sujeto, to be, complemento. ¿De quién estamos hablando? De él. Sí. Uh-huh. Entonces brother. Empezamos con lo mismo. My brother is. Ajá. My brother is in the room. No sé cómo se dice. Exactly. My brother is in the room. Okay. Good. How do you say,
¿Dónde están mis zapatos? Where are my shoes? Where are my shoes? Where are my shoes? Que ocupamos are porque son plurales. Where are my shoes? So, where are my shoes? Where are my shoes? Correct. How do you say mis zapatos están debajo de la cama? Si nos preguntan de zapatos, contestamos con zapatos. Mis zapatos están... My shoes under the bed. Muy bien. Ok. Y ahora, how do you say, ¿cómo se dice? Mis zapatos están debajo de la cama. My shoes are in the room. My shoes are under the bed. Under. Vamos a ocupar la misma estructura. Sujeto, to be, complemento. Ahí se las puse en el chat. ¿Ok? ¿Estamos con eso? ¿O todavía hay confusión? Todavía hay confusión. Vaya. Déjeme abrir el documento. Ya mandó ahí en el WhatsApp. No, para todavía, que podamos ver. Todavía no ha caído. No, no, yet, relax. Para que no se me vayan a perder. Give me a second. Estoy cargando, la compu está un poco. A little bit slow. Just a minute, guys. Vaya, para mientras se destraba mi computadora. Vamos a ocupar el where is. Digan conmigo, where is. Where is. En este caso es, ¿dónde está? ¿Ok? Y vamos a hablar de algo en singular. ¿Ok? So, vamos a llenar un cuadro con puras preguntas. ¿Ok? Now, ¿dónde está la silla? Anybody? Where is the chair? Where is the chair? Correct. Porque is, porque es una. Ya se lo voy a escribir nuevamente. Perdón, estoy teniendo problemas con la computadora. Aquí me acerca. Ponerla entonces. La estructura sería where is. Where is. ¿Cómo se los puse en el chat? Y aquí vamos a poner de lo que estemos hablando. ¿Ok? Teacher, a mí no me salió. ¿No le salió el qué? No. No sé si a las demás sí. ¿El qué no le salió? No, al chat, al WhatsApp mandó... No, no, al chat de aquí, al chat de Zoom. Ah, bamba, ah, sí, ahí sí. Vale, guys, entonces, aquí tenemos, where is, ¿dónde está? Esta es la pregunta para singular. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está la silla? Where is the chair? ¿Ok? ¿Dónde está Orlando? Where is? Orlando. Okay. ¿Dónde está San Salvador? Where is San Salvador? ¿Cómo se dice camisa? Okay. Where is my shirt? Entonces, si ustedes se fijan en todo esto, es de lo que estamos preguntando. Y tiene que ser singular. How do you say, ¿dónde está el sofá? Where is the sofa? Where is the sofa or where is the couch? Right?
El where is se mantiene. ¿Ok? Una más. ¿Dónde está tu... ¿Dónde está tu laptop? Where is the laptop? Your. Ahí, ya lo vimos esto. Where is your laptop? ¿Ok? ¿Alguien que me quiera dar dos preguntas? Where is? Ajá. You. Ajá. Q. Your, perdón. Q. Cubo. Q. Where's your cube? ¿Dónde está tu cubo? So, la idea es esta, señores. Vocabulario. ¿Cuántas palabras al día están aprendiendo? Ni una. Vaya. Ahí están los resultados. Y no es con ánimo de pegarles un hachazo, sino que es cierto, señores. Les voy a explicar esto de la mejor manera que pueda. Ya vieron que la estructura es simplemente where is y lo que estamos preguntando dónde está. ¿Qué es lo que les está costando? Saber cómo decir lo que estamos buscando. Sí. Eso es todo. El inglés es sencillo, así que señores, pongan de su parte aprendiendo vocabulario. ¿Qué vocabulario van a aprender? Lo que a ustedes les sirva. Si trabajan en cocina, apréndanse cómo se dice olla, cuchillo, tabla de cortar, los condimentos. Right. Si trabajan de motoristas, apréndanse las partes del vehículo, cómo cambiar una llanta. Si son ingenieros, y así van. Okay. Bye, guys. Entonces, esta es la pregunta para singular. ¿Cómo la vamos a contestar? Con sujeto to be complemento. Okay. ¿Cuál es el sujeto en esta pregunta? ¿De quién estamos hablando? Chair. The chair. ¿Qué verbo to be lleva? Is. ¿Y por qué is y no are? Porque es uno. Porque es singular. Ok. Y ahora viene el complemento, ¿verdad? Vamos a poner la preposición. ¿Dónde está la silla? Sé que no hay imagen de referencia, así que díganmelo así nomás. The chair is the kitchen. Ok, ¿dónde es, cómo se dice en la cocina? ¿Dentro de la cocina? In the kitchen. The chair is in the kitchen. Ahí está. Entonces, prácticamente nosotros acá tenemos, señores, se los voy a break it down. El sujeto, ¿cuál es el sujeto? The chair. Sí, es. The chair. Ese es nuestro sujeto. El to be, en este caso sería is. Y ahora tenemos el complemento. En el complemento vamos a poner la preposición, que en este caso es in. In. Y ahora sí ponemos el complemento es dónde está. Esto es como nosotros vamos a responder. Ahora, si nos preguntan con the chair, ¿con qué vamos a empezar? The chair. Con el mismo. ¿Por qué? ¿De quién estamos hablando? Entonces, ¿con qué empezamos acá? ¿Dónde está Orlando? Orlando está... The chair is in San Salvador. Ok. ¿Cómo se dice Orlando está en San Salvador? The chair is in San Salvador. Orlando. ¿Dónde está Orlando? Where is Orlando? Orlando. Orlando is in... ¿Qué sigue? El verb to be. ¿Cuál es el verb to be para Orlando? Is. Luego vamos con la preposición. In. In. Y luego el complemento, ¿dónde está Orlando? Is in Salvador. San Salvador City. San Salvador. Good. Vaya, para los que son buenos en geografía, ¿dónde está San Salvador? Deme la referencia en español primero. A la par de qué. ¿De qué departamento está El Salvador? San Salvador. De San Salvador. Ajá. La San Salvador is next to La Libertad. Ok, entonces empezamos con San Salvador, que es nuestro sujeto. El verb to be is, luego la preposición, next to. Next to. Y luego a la par de qué? La libertad. La Libertad. Good. Ahora, ¿dónde está mi camisa? Where's my shirt? Here.
my shirt. Ajá, empezamos con my shirt. Luego. Is. Is, siguiendo la misma estructura. Aquí está la estructura, señores. Is under. Ok, under. ¿Debajo under. De qué? My television. My TV. Ok. ¿Cómo okay. llegó ahí? Vaya usted a saber, pero es una muy buena estructura. My shirt is under my TV. Great. Where is the sofa? Subject. That the sofa? To be. The sofa is next the position. To? Cambiémosla, cambiémosla. Enfrente de. Okay. In front to. In front of. In front of. Ajá. The room. ¿De qué? ¿Enfrente de qué? The bed. In front of the bed. Muy bien. The sofa is in front of the bed. Next to, where is your laptop? Your laptop. My laptop. Ajá. Your, ¿por qué no solo laptop? Porque estamos hablando de tú. Ajá, de tu laptop. Miren. The sofa, contestamos con the sofa. My shirt, contestamos con my shirt. Entonces, your laptop, to be? Laptop is being behind, muy bien. Behind, uh-huh. Is behind table? Behind the table. Está bien, atrás de la mesa. Behind the table, good. ¿Dónde está tu cubo? Your cube. Ajá, your cube. Is in. Is. Ajá, in. The box. The box. Muy bien. Tu cubo está en la caja. Entonces, aquí señores, número uno, aprendan vocabulario. Y se les digo, claro, no quiero ser pesado, pero así es la cosa. Ustedes solo se meten a la casa, a la clase, sin aprender vocabulario del día, no van a dar todo lo que ustedes puedan dar. Se les va a hacer más difícil. Y luego van a decir, yo no sirvo para el inglés, porque es lo primero que el salvadoreño hace. Nos echamos la culpa. Yo no sirvo para el inglés. Esto no es para mí. Mejor voy a ver Netflix. Mejor me rasco la panza. Entonces, conciencia. Están estudiando eso. Tienen que aprender vocabulario diario. No hay de otra. Y después no digan que no se los mencioné. All right? Bye, guys. Any question with this? Okay. ¿Cuál es la estructura para la respuesta? ¿Qué es your cube? Sujeto. El sujeto más. Luego tenemos. To be. To be. Y luego. Preposición. La preposición. Y luego. Complemento. El complemento. Esto es la referencia. Todo esto es el complemento. Okay. Vaya, guys. Ahora hablemos de. Ah, ¿y cuál es la estructura de la pregunta? Where is. Where is. Y de lo que estamos preguntando. ¿Ok? En singular. Now, let's go ahead and go with plural, guys. We are. Y de lo que estamos preguntando en plural. Lo mismo. ¿Dónde están tus zapatos? Where are your shoes? Give me more questions, please. Where are your socks? Okay, nice. ¿Dónde están tus calcetines? Calcetas. What else? Where are your gloves? ¿Dónde están tus amantes? Híjole. No, Glover. Earrings. Guantes, teacher. Ah, gloves. Okay. Glove. Very good. Now, okay, ya decía yo. Where are keys? Vaya, y aquí quiero cambiar esto porque no solo es con your. Aquí podemos poner his shoes, her shoes. Ya vimos eso, ¿se acuerdan? Ahora, ¿dónde están los niños? The kids, no necesariamente tiene que, el sujeto puede llevar pues bastantes cosas. ¿Dónde están los niños? Good.
Where are? Teacher. Mm-hmm. ¿Cuál sería la diferencia en kids y children's? Bueno, children's no existe como tal. Entonces, uh-huh. kids and children es lo mismo. Dos maneras diferentes de decirlo. La diferencia es que kid es en singular y aquí tenemos kids en plural. Y child es el singular y children es el plural. Entonces aquí no podemos decir jamás children's. Y eso todo el mundo lo empezamos a decir así. ¿Ok? Pero significan uh-huh. prácticamente lo mismo. Kid, kids, child, children. Uh-huh. Son plurales irregulares. Este es un plural irregular. Porque no solo se le agrega ese como este. Ahí hay un par de videos acerca de eso. All right. Give me the last one, guys, que necesito que practiquen. Where are the cats? Where are the cats? Muy bien. Démosle, guys. So, the answer is the same. La estructura es la misma para contestar. ¿Dónde están sus zapatos? Where are... ¿De qué estamos hablando? Her shoes. Ajá. Her shoes. Her shoes. ¿Qué sigue? Her shoes are. ¿Por qué are y no is? Porque es plural. Es plural, exacto. Uh-huh. So, her shoes are. Under. Under. ¿Debajo de qué? The bed. Under the bed. Lo más común, ¿verdad? Los zapatos están bajo la cama. Good. ¿Dónde están tus calcetas? Your socks. Bueno, pero aquí cambia un poquito porque me están preguntando a mí, hey, mira, ¿dónde están tus calcetas? Tú vas a contestar, mis calcetas. My socks. My socks. Is. No, are. Are, muy bien. Are. Preposition. In the shoes. Están en, okay. Están en los zapatos. Dentro de los zapatos, ¿verdad? Ajá. No se me hubiera ocurrido, pero la verdad está bueno el truco. Good. ¿Dónde están los niños? The kids. Ajá. Are. Preposition. In front of. In front of. The park. The park. Se cruzaron la calle estos bandidos, ¿verdad? In front of the park. Good. Where are the cats? Esta sí yo se la voy a decir. Porque quiero que vean la preposición. Los gatos están en el techo. The cats is... The cats... Are... Sobre... What do you say... En el techo. Techo. Uh-huh. On... The roof. The roof. ¿Han escuchado la canción The Roof? The Roof. The Roof is on fire. ¿No? Okay. No. Menos mal. Okay, guys. Yes, ahí recordando si la he escuchado. Bye, guys. So, esta es prácticamente la estructura. No me gusta decir que es fácil, pero sí me gusta decir que es simple. Porque no cambia, la estructura no cambia. ¿Qué es lo que necesitamos? Vocabulario. ¿Ok? So, guys, this is what we're going to do. Ya les mandé una imagen a WhatsApp. ¿Ok? Les voy a mandar los ejemplos. Papi. Vaya. Quiero ver. Lista. Ahí va. Ya la pasé. Thank you. So, vamos a trabajar en grupos, guys, y vamos a hacer lo siguiente. En el grupo de WhatsApp. No se envió, ya se las mando, permítanme. Asistencia. Now I'm going to send you some examples. Ahora les mando los ejemplos. And now I'm going to send you. Ahora les voy a mandar las imágenes. Ok, sí, acá yo. De estas imágenes, necesito que ustedes me pregunten, me hagan por lo menos 5 preguntas con where is
y 5 preguntas con where are. Sin respuesta. No, no, con respuesta. Ah, ok. ¿Por qué? Ustedes ya tienen la representación gráfica enfrente. Así que vamos a verlo un poquito. Permítanme. Vamos a abrirlo para que ustedes lo puedan ver. Here it is. Vale, digamos que ya tenemos estas. Acá. How do you say dónde está el robot? The robot is on the... What do you say, camarote? Mm-hmm. Muy bien, ahí vamos. So, aquí es donde ustedes también se tienen que, literalmente, perdón por la palabra, se tienen que rebuscar por el vocabulario. Yo les puedo ayudar, pero luego de la clase no me van a tener. So, esto se dice bunk bed. Bunk bed. Bunk bed. Bunk so, bed. Prácticamente lo que ustedes van a poner es lo siguiente. Van a hacer esto. Where is the robot? And the answer is, the robot is on the bunk bed. Excellent. Now, let's talk about plural. Aquí abajo se las voy a poner. How do you say, ¿dónde están las flores? The flowers. La flor. Pregunta, la pregunta. ¿Dónde están las flores? Where are? Where is the red? Where are the flowers? Where are the flowers? And the answer is? The flower. The flower? The flowers are? Is? The flower? No, the flower are? Are? Uh-huh. On the table? On the desk. ¿Cómo se dice gavetero? Cómoda. Eso es exactamente lo que tenemos que ver, guys. Que no les dé miedo el vocabulario. Porque hasta en español nosotros seguimos aprendiendo vocabulario todos los días. Pero sí es muy necesario que aprendan. ¿Ok? ¿Cómo? La misma vida les va a ir enseñando. The flowers are on the drawer. Ahí está. En el gavetero. The drawer. How do you say gavetero? The drawer. Drawer. How do you say camarote? Bunk bed. Correct. So, aquí tienen dos imágenes. Las dos están en WhatsApp. Necesito que me saquen 5 con singular, 5 con plural. ¿Ok? Si no encuentran algo en plural, bueno, sí, hay bastantes cosas en plural en ambas. Sí salen las 5. ¿Alguna pregunta? Any questions? No, teacher. No? Alrighty then. Let's get hands into this. Todos que tengan lo mismo. Accept the invite, please. You got 13 minutes. Bueno, 10 minutos. Madre mía. 10 minutos. 5 y 5. Démosle. Pueden ocupar Lingui. El diccionario. Where is the lamb? Sí, oh, y ya como es encima sería esa sería la respuesta, ¿va? The lamb y the lamb, ajá. No, ah. y es adentro, es encima, sería on. All right. Pero ¿verdad que la respuesta quedaría the lamb is on the table?
Sí. Sí, quiero ver encima de qué está. No, the chair. Ah, está sí. En una silla. No, ah, en una silla. The lamp sí. Is, sería on porque está encima, ¿verdad? Ahí está. Sí. Déjale. Oh. Continue, girls. Good job. Uh-huh. On the... El otro podría ser este... Query... Dado... Perro. Uh-huh. Ah, sí, sí. Where is the dog? La respuesta. The dog is. A dog is on the. En la calle. Ah, no, pero el perro está debajo de la mesa. O en la calle. Ocupen la imagen como referencia para que no se como confunden. La imagen que mandó el teacher al WhatsApp. Uh-huh. Mamá, a ver. Sería... The dog is under the table. Ese es del perro. Ajá, sí, del perro. Sería debajo de la mesa. Ajá. Sería entonces, the dog. Sí, ¿verdad? Sí, is under. The dog is under. The table. The Vamos. Table. Good. Démosle, guys, continue. Ok. Todos escriban las mismas. Puede ser el sofá, puede ser la mesa. Uh-huh. Where is... O el cuadro. Démosle, guys, o todos. Démosle, 5-5. Sí, es que es una por una. Uh-huh. Sofá. The sofa. Sofa. The sofa. 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 Uh-huh. El sofá. The sofa. El sofá. Is. El sofá. Is. Podría ser. Is. La par. Next. Par. Next to. The table. Good. You're good. Pregunta y respuesta. Pregunta y respuesta. You got like 4 minutes. How are you doing? No, teacher. Ah, okay. Relax, sorry, relax. Ya lo veo todo enchulados, tranquilos. Uh-huh. Where is the umbrella? Nice. Va, pero llegamos a lo mismo que este, los complementos están siempre repetidos. Sí. Sí, pero a la par tiene cojines. Ajá, eso es un muy buen punto. El punto de referencia puede ser variado. Por ejemplo, ¿dónde está? Yo ahorita tengo un vaso aquí a la par de la compu. ¿Dónde está el vaso? Yo puedo decir, está a la par de la compu, next to the computer. O también me trajeron ahí un pedacito de pan dulce que no me lo he podido comer. Y está enfrente del vaso. Entonces, ¿de qué estoy preguntando? El vaso. Pero el mismo vaso tiene diferentes puntos de referencia. A la par de la compu, detrás del pan dulce, sobre la mesa, enfrente de mí, etcétera. Okay. Uh-huh. Okay. Sería. Where is the umbrella? Where is the umbrella? The umbrella is in is next to the is next next to is next. The next. Pillow. Okay. Yeah. You can say pillow. Yeah, you can say the pillow. It's actually cushions, but the pillow is the same
the Spanish cojines? No necesariamente. Serían cushions, cojines. Cushion. Cushion. Okay. Mm-hmm. Exactly. Cushion. Cushion, pero también se puede decir pillow. Lo que pasa es que si dice pillow puede ser una almohada de dormir. Entonces, you can say cushions. I'm going to write it down in the chat. Okay. Aquí está. What do you say in English, deletrear? Spell. Spell. Please spell cushion. Yeah, sure. It's already in the chat. C-U-S-H-I-O-N-S. What an S? Mm-hmm. Ahí está en el grupo, en el chat. Continúen para mientras. Ahí. No se queden trabados solo en una palabra. Let's keep going. Thank you. The table, que el espejo está enfrente de la mesa. Uh-huh. How do you say dónde está el espejo? Where is the glass? Mirror. No dijo usted aquel día que se podía decir espejo, vaso y lentes con la misma palabra. Ah, eso es vidrio. Vidrio, glass. Ah. Uh-huh. Entonces, esto el espejo es mirror. 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 I'm going to write down in the chat. Mirror. 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 Espejo. Ah, pues sí. Sería. Ya ay, ni sé a qué hacer más. Dale, pues. Podemos a los muñecos como toys. Ok, está bien. Pero ahí si dice toys es con R. R. Pero ¿cómo se dice muñeca? Doll. O, ¿cómo? Doll. Doll. D-O-L-L. Ah, doll. Uh-huh. Ah, pues preguntamos, where is the dolls? Ah, pero ¿están singulares o plurales? Es singular. Estamos... Uh-huh. Pero where... estamos haciendo una y una. Mm, ok. Uh-huh. Oh. Si no ponemos juguetes y los hacemos con R. Okay. Where are the toy, the toys? We are the... Los ponemos porque hay bastantes muñecos jugando o cositas así de peluches. Sería we are the toys. Where are the toys? Good. The toys are on the sofa. Sofa, huh? That's good. The toys are on the sofa. Great job. On the sofa. También está una que no le hemos utilizado, que el gato está abajo de la mesa. Okay. Good. Démosle, terminen esa que ya casi regresamos. Where is the... Alrighty, guys. So, let's go ahead and review. Vamos a hacer un pequeño review. Catalino. Question and answer with is, please. Pregunta y respuesta con is. You're mute. You're muted. I see. Mm-hmm. Where is the cat? Okay, where is the cat? And the answer? The cat is on the chair. The cat is? On the chair.
Oh, okay, en la de la izquierda. Okay, good. The one to the left. The cat is on the chair. Great. Good job. Marilu? Give me an example, please, with is. Where is the pile? The pile is on the type, on the table. Oh, the pot. De la flor. Where is the lamp? The lamp is on the table. Oh, the ball. Where is the ball? The ball is on the table. They are? Excellent. I need a volunteer with R. Creo que no todos yo quiero hacer el R. Flowers. Un voluntario con R, please. Solo uno. No se peleen. Where are the pictures? Where are the pictures? Good. And the answer? The pictures are in the wall. Muy bien. Solo que vamos a cambiarle in por on. Siempre que estamos hablando de la pared, vamos a poner on. Muy buen trabajo, Ale. Good. And the last one. One more with R. Uno más con R. Solo uno. Modesta. Démosle. Solo que está en mute ahí todavía. Where are the flowers? Ajá. The flowers are on the table. Ahí estamos. Easy. Good job. So, guys, eso es todo por hoy. Nuevamente les recomiendo, hay mucho material que cubrir y vamos un poquito atrás. Así que en estas semanas les pido que porfa siempre traten de ver las presentaciones antes de la clase para que no nos... Está bien, si yo les tengo que explicar y me tardo, pues me tardo, punto, para que ustedes puedan entender. Pero traten de ir, sí, un poquito más adelante. Ya mañana vamos a entrar a la parte 3. ¿Ok? Siempre vayan ustedes... ¿Qué estudiamos viendo para mañana, teacher? Espérame, ahorita quiero ver la parte 3, la planeación que tengo. Deme un segundo. Para mañana vamos a tener... Give me a second. Algún día va... Ok, vamos a estar nuevamente con el verbo to be, con el negative statements and yes, no questions with be. Es prácticamente el 3.3. 3.3. El 3.0 y el 3.1 es la conversación para que ustedes lo vayan viendo en contexto. 3.3 es la parte grammar. Ok, ahora el syllable stress, que es el 3.6, lo vamos a ver rapidito mañana si es posible. También miércoles vamos a ver números y edades. Jueves vamos a ver questions with be. Vamos un poquito atrasados, así que vamos a tratar de meterle lo más que se pueda en este contenido. ¿Ok? Bye, guys. So that's going to be all for today. Eso sería todo por el día de hoy. Asegúrense, tema que se ve, tema que se practica. Y traten de ver los temas un día antes de la clase. Así ustedes ya tienen una base. Una pregunta. Go ahead, sir. Dígame, coge. Puedo, thank you. Puedo ir adelantando siempre y cuando haya, de hecho yo voy adelantado bastante con la plataforma, con los ejercicios, con los quiz y todo lo demás. No sé si está bien que siga así o me detengo a esperar, porque sí, de hecho yo comenzaría el ejercicio, la lesson 3, right? Lesson 3, no, that's good, excelente. Mientras ustedes, acuérdense, señores, que ahí en la plataforma ustedes pueden ver un video donde se explican las cosas. Yo prácticamente estoy aquí para darles a ustedes un apoyo. Okay, entonces, mientras ustedes puedan ir más adelante, pues mucho que mejor. Y nuevamente, lo que pueden hacer es copiar el título, lo pegan en YouTube y ahí también ustedes. Yo me hice, se va a ver algo feo, pero yo aprendí mucho enseñando, dando clases. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sé yo? Cuando un tema yo no lo sabía bien, miraba un montón de videos, leía todos los libros que pudiera con ese tema, hacía un montón de ejercicios. O sea, yo literalmente pasaba horas ya hablando inglés, horas sentado, que hasta a veces tenía problemas con mi señora de no me haces caso. Pero con todo ese sacrificio es que yo logré entender muchas cosas. Así que si yo lo hago, que yo ya hablo inglés, ustedes lo tienen que hacer y lo tienen que hacer el doble. ¿Ok?
esfuerzo, vocabulario. Sean curiosos con YouTube. All right? Have a good one, guys. I'll see you tomorrow. Thank you, teacher. Take care. Happy night. Have a good night. Bye-bye. Bye-bye, teacher. Good night.